todos los martes y jueves de 19 a 20 horas. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar hablando con usted. Hacemos el 1 en información automovilística. Le damos la bienvenida. Clasificando con la conducción de Sebastián Soya. Sí, sí, se veía que venís muy bien. Escucha Clasificando Concordia. Clasificando Concordia. Ya vas a ver más caras conocidas alentándote. Muchos hablan de automovilismo. Nosotros transmitimos la pasión. Aquí en Concordia. Y ya lo tenemos al Manu Urcera, que le vamos a dar la bienvenida. Manu Urcera, bienvenido. Gracias por atendernos aquí en Clasificando Concordia. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Un saludo grande a toda la audiencia. Gracias a vos por estar en comunicación con nosotros. Este fin de semana vamos a tener Super TC 2000. Va a estar de local. Me imagino que ya querés estar en pista para que toda tu gente te esté alentando. Sí, seguro. Justamente ahora estoy en la pista, que vine a mirar un poco cómo estaba todo. Sí, sin duda uno siempre que corre local tiene un apoyo extra por ahí de la gente que lo viene a ver. Pero después en lo que es la actividad en pista es como una carrera más, ¿no? Sí. Ojalá tengamos la suerte de poder andar adelante. Venimos funcionando muy bien con el equipo, así que sin duda va a ser una gran carrera. Y ya se está empezando en el campeonato, está en el quinto lugar con 95 puntos, venís de un buen resultado en la última competencia, así que eso es bueno. Sí, sin duda que sí, estamos en una buena posición en el campeonato, no tan lejos de los de adelante, así que el objetivo es tratar de sumar más que mis rivales en el campeonato y achicar un poco la diferencia. Te saco un poquito de lo que es el Super TC 2000 y te llevo al turismo carretera, que en las últimas horas fue noticia. El tema de la desvinculación del JP. ¿Fue de común acuerdo más que de JP que tuyo? ¿Cómo fue la decisión para llegar a tomar la misma? No, fue de común acuerdo y en los mejores términos. La realidad es que veíamos que el equipo trabajaba mucho, pero los resultados nos parecían, así que decidimos buscar camino en otro equipo. Pensamos en la Soca, que es un gran equipo, está teniendo grandes resultados con Leonel Pernía. Sí. Así que esperemos poder revertir la situación dentro del TC y empezar a andar un poco mejor. Por el lado de esa intoxicación que estuviste de la noche previo al día domingo, ya está recuperado totalmente. Lamentablemente no por decisión médica no te dejaron disputar la final. Sí, no me dejaron. Igualmente yo después de haber corrido la serie no quería correr la final, uh-huh. ¿No? Porque no me sentía bien. No es que solo por seguridad, sino sí, que me dolía mucho la cabeza y se me cansaban los músculos. Así que no participé, pero la intoxicación se limpia con el solo hecho de respirar, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo me acomodé y esta semana ya pude hacer vida normal, estaba lo más bien. ¿Qué, para contarle un poquito a la gente que nos está escuchando, qué te pasó bien el fin de semana? ¿Qué fue la intoxicación? Con monóxido de carbono de los grupos de electrógeno del semi. Yo dormí en el semi y bueno, hacía frío, entonces dormí con los grupos de electrógeno prendidos y eso fue el motivo por el cual inhalé monóxido. El causante de esta intoxicación. La última, Manu, y te dejo ya para que estés pensando en el fin de semana. ¿2016 ya se tiene confirmado algo? ¿Turismo carretera sí? ¿TC2000 sí? ¿Otra categoría? Sí, esas dos categorías por ahora seguro. Tengo que definir en qué equipos, pero seguro en esas dos categorías. Bueno, Manu, muchísimas gracias por tu información, muchísimas gracias por atendernos aquí desde Concordia, un gusto tenerte aquí. La vamos a seguir más adelante seguramente, TC2000 o el Turismo Carretera. Desde ya te deseamos un muy buen resultado este fin de semana de local. Muchas gracias, les mando un saludo grande y gracias nuevamente por la entrevista. No, gracias a vos. La palabra del Manu Urcera.
todos los martes y jueves de 19 a 20 horas. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar hablando con usted. Hacemos el 1 en información automovilística. Le damos la bienvenida a Clasificando Concordia, con la conducción de Sebastián Soya. Sí, sí, se veía. Te venís muy bien. Escucha Clasificando Concordia. Clasificando Concordia. Ya vas a ver más caras conocidas alentándote. Muchos hablan de automovilismo. Nosotros transmitimos la pasión. Aquí en Concordia.